Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Bien? ¡Bien! Tenemos una pregunta para ustedes, princesas Disney. ¿Qué clase de princesa eres? ¿Qué clase? ¿Tienes cabello mágico? No. ¿Qué se siente tener tantas reglas que seguir? Seguro, ustedes son de la realeza, pero eso no significa que estén al mando. Hay algunas cosas que todos esperan de ustedes y tienen que asegurarse de cumplirlas al pie de la letra. Pero antes de empezar con el video de hoy, no te olvides de ser parte de la magia suscribiéndote a mi canal, dándole un gran me gusta al video y de sonreír. También es muy importante sonreír. Ahora, ¿quieres saber qué estrictas reglas tienen que seguir las princesas Disney? Encuentra 10 justo aquí y entérate de la única regla que pensamos que todas deberían de obedecer. Número 1. Ser amiga de todos los animales. Si hay algo que todas las princesas Disney tienen en común es el fiel conjunto de amigos animales. No olvidemos que Blancanieves puso a la vara alta hablándole a sus amigos del bosque. Cenicienta tiene amigos ratones e incluso señaló la importancia de esta regla cuando le preguntó a Vanélope. ¿Los animales charlan contigo? ¡No! Jasmine tiene a Raja, su tigre, Mulan tiene a Mushu, el dragón, y hasta Kriki, el grillo de la suerte. Rapunzel tiene a su camaleón Pascal, Mérida tiene a su caballo Angus, Moana tiene a Pua y a Hei Hei, Tiana tiene a Rey y a Luis, y hasta lo llevó al siguiente nivel cuando se transformó en un animal ella misma. Número 2. Disfrutar del canto. Como princesa Disney, si no puedes cantar, definitivamente vas a encontrar difícil tratar de competir con tus demás compañeras. Después de todo, Blancanieves incluso combinó el cantar con ser amiga de los animales al tener un dueto con un bebé pájaro. Mérida es la única princesa Disney que no nos sorprende con sus dotes de cantante. Es entendible dado que ella es del otro estudio. Nadie le entiende. Es que viene de Número 3. No trabajar. Tiene sentido que las princesas Disney no tengan por qué mantener un trabajo fijo. A fin de cuentas, es la misma regla para la mayoría de las princesas en el mundo real. Todas ellas siguen esta regla, con excepción de Tiana. Ella no tiene solamente un trabajo, sino dos cuando está enfocada en ahorrar para abrir su restaurante. Mulan también trabajó como soldado, pero ese no era un trabajo regular. Sin embargo, el resto de las chicas son desempleadas. Número 4. Lazos nobles. Para ser una princesa Disney necesitas tener lazos con la realeza de alguna de estas tres maneras. Puedes nacer como la hija de un rey, sultán o jefe. Puedes casarte con alguien de la realeza, como lo hicieron Cenicienta, Tiana y Bella. O puedes hacer un acto heroico que sea tan puro que eleve tu estatus a princesa, que es como lo hizo Mulan. Número 5. Obedecer a tu padre. Solo porque a las princesas Disney se les den estrictas reglas que seguir, no significa que siempre las sigan. Y la regla de obedecer los deseos de tu padre es un gran ejemplo de esto, particularmente con las princesas de la era del renacimiento de Disney. Este grupo de jóvenes mujeres incluyen a Ariel, Bella, Jasmine, Mulan y Pocahontas. Todas ellas tienen padres que esperaban que ellas hicieran lo que se les decía, y todas ellas decidieron desobedecer. Jasmine nos enseña incluso la importancia de esta regla al definir a una princesa Disney cuando le pregunta a Vanellope si tiene problemas con su padre. ¡Bácala! ¿Problemas con tu padre? ¡Ni siquiera tengo mamá! ¡Nosotras tampoco! Número 6. Perder a tu mamá. Muchas de las princesas Disney no tienen mamá. Que estas chicas sean huérfanas es casi como una regla no oficial. Aurora y Rapunzel fueron criadas por mujeres que no eran sus madres. Mérida perdió momentáneamente a la forma humana de su madre después de haberla transformado en un oso. Aunque hay unas pocas princesas que sí rompen este molde, como Mulan. La madre de Moana aún sigue presente, pero la chica termina perdiendo a su abuela. Y luego tenemos a Tiana, quien tiene que experimentar una pérdida en su película. Y aunque fue de su padre, la cosa sigue sin ser buena. Número 7. Esperar por un hombre. Hay ciertas reglas que aplican solo para las primeras princesas Disney en particular, pero también resuenan en la franquicia. Y la mayor de todas es la pregunta del millón que Rapunzel le hace a Vanellope. ¿Los demás piensan que tus problemas se acabaron porque un hombre fuerte te salvó? ¡Sí! ¿Pero qué les
pasa? Las princesas más recientes rompieron esta tendencia, pero esto está muy arraigado en la franquicia. Número 8. Tener enemigas. Seguro, las princesas Disney tienen relaciones complejas con otras mujeres, y no solo con sus madres ausentes. Sin duda, había una regla en los primeros años de que la némesis debía de ser mujer. Blancanieves tenía la malvada reina, Cenicienta tenía Lady Tremaine y Aurora tenía Maléfica. Ariel tenía Úrsula, pero esta regla se fue aflojando a medida de que la era del Renacimiento progresaba. Rapunzel trajo de vuelta la regla con Madre Gothel, y pudiéramos decir que la enemiga de Mérida era su propia madre también. ¡Qué extraña esta regla! Número 9. Tener un interés amoroso. Casi todas las princesas Disney tienen un interés amoroso, así que es prácticamente una regla el tener que enamorarse, y de que el poder de ese amor tiene que ser lo suficientemente fuerte como para salvar sus vidas. Este es explícitamente el caso de las primeras princesas, tal como Blancanieves señala cuando le pregunta a Vanellope: ¿Recibiste un beso de amor? ¡Yo, bácala! Al rechazar a todos sus prospectos, Mérida rompió el molde de esta y de muchas otras reglas. Moana también estuvo sin un interés romántico, pero sí tuvo a un compañero ayudándola en la forma de Maui. Número 10. Seguir tus sueños. La última regla que las princesas Disney tienen que cumplir es la más inspiradora. Cada una de ellas tiene que seguir sus sueños, sin importar cuál sea este realmente. Puede ser amor, como en el caso de las princesas de la Era de Oro, o aventura, como las princesas del Renacimiento, o incluso construir tu propio camino, tal como las princesas modernas. Creemos que esa es una excelente regla que seguir. Así que llegó el momento de que me digas, ¿cuál de todas las princesas de Disney es tu favorita? Asegúrate de hacérmelo saber en la sección de comentarios. Antes de irte, no te olvides de ser parte de la magia suscribiéndote a mi canal, dándole un gran me gusta al video, y de sonreír, también es muy importante sonreír. Muchas gracias por ver mi video. Yo soy Héctor Palacios, y te veo hasta la próxima. Adiós.